Soy músico, salí de Guatemala hace ya varios años, eran unos 8 años quizás, 9 años, y entonces fui por una beca, fui a estudiar guitarra clásica a París, y entonces desde ese tiempo para acá he realizado estudios allá, terminé estudios en varios conservatorios, y ahora soy profesor en 3 sedes del Conservatorio Marne-Chantereine, al este de París. Y además de ser profesor, es concertista. Ya ha viajado por el mundo y participado en varios concursos. Desde hace 8 años empezó a cumplir sus metas. 5 premios internacionales en concurso de guitarra, el más reciente en Japón y el otro en Francia, donde recibió un reconocimiento por su gran labor como músico. Hace más de un mes grabó 2 obras en París, música que ahora trae a Guatemala. De estas piezas se van a hacer 2 videos, ya las grabamos, ahora solamente están en edición y esperamos que estén al aire ya en unas 2 o 3 semanas. Entonces, yo en mi trabajo he podido hacer cosas que yo les llamo poemas, ya que resulta que yo escribo poesía. Eso sí no lo he publicado. Entonces, digamos que son cosas que yo escribo y a la par hago música, que tiene una relación fuerte con cada poema, ¿no? La primera pieza, el poema número 3, se destaca por ser romántica y la segunda, aire de punta, la describe como percusiva. La idea es crear una serie de obras que puedan tomar un valor guatemalteco para guitarra clásica. Y en Guatemala esto no se ha desarrollado tanto, ¿no? Entonces parte de mi idea es con el tiempo. De aquí en unos 10, 20 años, poder crear y dejar un legado, ¿no? Dejar un gran número de piezas que sean mías, ¿no? De un compositor guatemalteco y que puedan valorarse como música guatemalteca para guitarra.